Para este proyecto voy a utilizar una aguja de 3 milímetros. Vamos a tejer 18 cadenetas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Vamos a subir una cadenita más, ¿vale? O sea que en total tenemos 19 y vamos a comenzar tejiendo puntos bajos. En la segunda cadena contando desde la aguja, ¿vale? Lo que sería la cadenita 18, puesto que esta ha sido la 19, la siguiente, ¿vale? Contamos una y dos. Y en esta segunda cadenita vamos a tejer nuestro primer punto bajo. Vamos a tejer puntos bajos durante 16 puntos más, es decir, vamos a parar justo antes de llegar al último. Vamos a tejer puntos bajos y antes de llegar al último, paramos. Ahora en este último punto, vamos a tejer dos puntos bajos. Dejemos un aumento y ahora lo que vamos a hacer es seguir tejiendo al otro lado de la cadenita. Vale, y vamos así, pues lo tenemos que poner hacia arriba, y vamos a tejer lo mismo que hemos tejido hasta ahora, y vamos a tejer 17 puntos bajos, y en el último tejeremos un aumento 17, y en el último punto vamos a tejer un aumento. ¿Vale? Nos tocaría en el punto 18 pues ahí tejemos dos. 1 y 2. Y aquí aquí vamos a colocar un marcador. En esta vuelta, que es la vuelta número 2, vamos a tejer únicamente puntos bajos, pero lo vamos a hacer de la vuelta número 2, que es esta a la vuelta número 15. Es decir, durante 14 vueltas. Vamos a tejer únicamente puntos bajos. Esta vuelta y 13 más. Solo puntos bajos. Una vez que hayas tejido todas las vueltas, te tiene que quedar un bolsillito así. Importante, según hemos ido tejiendo, hemos ido subiendo de esta manera. Si te fijas, aquí está el cabito de cuando hemos empezado a tejer las cadenetas. Esto es la parte del revés, así que lo que tenemos que hacer es voltear nuestro tejido, sacar las puntitas y ahora sí tenemos nuestro tejido del derecho y mucho más bonito a la vista. Antes de cortar, lo que vamos a hacer es probar que nuestras tarjetas entran. Perfecto, mi tarjeta ahí la tienes, entra de maravilla. Ahora sí simplemente vamos a cortar porque ya hemos terminado lo que es el bolsillito de la cartera con el color naranja vamos a montar un anillo mágico de cinco puntos bajos vale uno dos tres cuatro y 5. Si no sabes tejer el anillo mágico, te dejo en la cajita de información un link que te va a llevar al tutorial donde enseño paso a paso y de forma muy sencilla cómo tejerlo. Vamos a cerrar tirando del hilito como hacemos siempre. Con la particularidad de que esta vez no vamos a cerrarlo para conseguir el circulito, el anillo, sino que lo vamos a dejar con forma de U. Ahora sí vamos a tejer una cadenita al aire y vamos a girar a voltear nuestro tejido vale en el primer punto que nos encontramos vamos a tejer dos puntos bajos uno y dos en el siguiente punto voy a tejer un punto bajo en el siguiente punto en este voy a hacer un aumento triple, es decir, voy a tejer tres puntos bajos en el mismo punto. Dos y este es ya el tercero. En el siguiente punto voy a tejer un punto bajo. Y en el último punto, que si no lo ves, gira el tejido hacia arriba y aquí verás la espiguita bien ese es el punto que nos falta por tejer y ahí vamos a tejer dos puntos bajos es decir vamos a hacer un aumento uno y dos puntos ahora voy a tejer una cadenita al aire y voy a volver a girar el tejido si te fijas está cogiendo la forma de triangulito que buscamos para la carita del zorro vale ya tengo mi cadenita tejida y en este primer punto voy a tejer dos puntos bajos. Uno y dos. En el siguiente punto voy a tejer un punto bajo. Uno. En el siguiente un punto bajo. Uno. Y en el siguiente un punto bajo. Uno. ¿Vale? Es decir, Primer punto hemos hecho un aumento y en los siguientes tres puntos hemos tejido un punto bajo. Ahora sí, en este punto de aquí vamos a hacer el aumento triple, es decir, voy a tejer tres puntos en el mismo punto. En los siguientes tres voy a tejer un punto bajo. 1, 1 y uno y en este último punto voy a tejer un aumento dos puntos en el mismo punto cadenita y giramos en esta nueva vuelta voy a tejer dos puntos bajos en el primer punto haciendo un aumento muy bien en los siguientes cinco puntos en los siguientes 5 puntos, un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. En este punto que me toca inmediatamente, un aumento de 3 puntos bajos. en los siguientes 5 puntos un punto bajo 1 2 3 4 5 y en el último punto voy a tejer un aumento 1 y 2 cadenita y giro en esta nueva vuelta, en el primer punto dejo un aumento de dos puntos, y en los siguientes siete puntos, tejo un punto bajo: 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en el siguiente punto voy a tejer un aumento triple. 1, 2 y 3 puntos bajos en el mismo punto. Tejo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el último punto voy a tejer un aumento. 1 y 2. Puntos en el mismo punto. Cadenita y giramos. Volvemos a tejer en el primer punto. Un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo punto. Y ahora voy a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en este punto tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 en el mismo punto. Vuelvo a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el último punto voy a tejer un aumento. 1. Y 2 puntos en el mismo punto. Y mira. Ya va cogiendo esa forma de triangulito que buscábamos. Cadenita al aire y giramos. Aumento en el primer punto. 1

tejo tres puntos bajos juntos 1 2 y 3 vuelvo a tejer 11 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 y en el último punto un aumento de puntos bajos. 1 y 2 puntos en el mismo punto. Cadenita y giramos. Llegados a este punto, cuando ya tenemos el triangulito tejido, vamos a probar cómo nos queda con lo que hemos tejido anteriormente mi lanita esta es un pelín más eh, fina que esta fíjate se nota sobre todo en que estoy usando el mismo tipo de aguja estoy usando el 3 igualmente como como antes pero si te das cuenta si te fijas esta que en esta queda el punto más abierto y es por eso porque es más finita y no he cambiado de aguja bien voy a probar cómo me queda te aconsejo te recomiendo que tú hagas lo mismo para ver si después el triangulito nos queda más o menos con nos queda como debe quedar vale a mí ya me casa así que voy a tejer la vuelta para el ojal. Si tú necesitas más, sigue haciendo aumento en la esquina, tejes hasta llegar a la puntita, aquí harías el aumento triple, sigues con los puntos bajos hasta llegar al último donde tienes que tejer un aumento. ¿vale? Esa sería la forma de adaptar. De adaptar tu aguja, tu tejido, siempre y cuando necesitaras que fuera más grande. En caso de que fuera más pequeño, simplemente haces menos vueltas y ya está. En el primer punto tejemos un aumento, es decir, dos puntos bajos en el mismo punto. Y ahora vamos a tejer 13 puntos bajos: 1, 2, 3.

5, 6, 7 y 8. Si quieres que tu ojal sea más grande, simplemente tienes que tejer más cadenitas. Si lo quieres más pequeño, menos cadenitas. Vamos a tejer un punto bajo en el mismo punto de donde hemos hecho este punto bajo y hemos sacado las cadenitas, ¿vale? Y aquí, tejemos el punto bajo.

Y 13 y en el último punto hago el aumento. Ahora lo que vamos a hacer es dejar esta parte más bonita y vamos a tejer puntos bajos. Vamos a tejer en el primer punto, vamos a tejer dos puntos bajos: uno y dos. Y ahora vamos a tejer puntos bajos a lo largo de todo de todos los puntos para que nos quede lo más parejo y lícito posible porque al haberlo hecho en un anillo mágico a mí por ejemplo se me ha quedado un poquito retorcido o sea que si tienes que hacer en algún puntito un aumento para que te quede planito no te preocupes lo haces y ya está Seguimos hasta llegar al último punto donde ahí, en el último punto, vamos a tejer dos puntos bajos. Y en este último, uno y dos. ¿Ves? Tiene mucho mejor aspecto que al principio. Vamos a unir mediante un punto deslizado y cortamos para las orejitas vamos a tejer seis cadenetas una dos tres cuatro cinco seis y vamos a empezar a tejer en la segunda cadenita empezando a contar desde la aguja, ¿vale? Una y dos, tejemos un punto bajo. Y tejemos los cuatro puntos que nos quedan, las cuatro cadenitas, tejemos un punto en cada una de ellas. Vamos a terminar con cinco puntos bajos, ¿vale? levantamos una cadenita al aire y giramos, tejemos 5 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 cadenita al aire y aquí vamos a empezar con las disminuciones y lo que vamos a hacer Vamos a tejer una disminución, un punto, una disminución. Para la disminución tienes dos opciones. Te saltas un puntito y tejes en el siguiente el punto bajo. O, que a mí me gusta más esta opción, inserto la aguja en el punto. Y saco como si fuera a tejer el punto bajo, pero no lo termino. Inserto en el siguiente. Y saco como si fuera a tejer otro punto bajo, pero no lo termino. Y ahora sí, cuando tengo los tres bucles en mi aguja, cojo lana y saco por los tres a la vez. Y así creo el primer, la primera disminución. Siguiente punto, tejo un punto bajo. Y en, el siguiente, en los siguientes dos puntos que me quedan, dejo la disminución. Lo mismo, inserto y saco y dejo el bucle en mi aguja. Inserto en el último punto, cojo la anita y ahora que tengo los tres bucles en mi aguja, cojo la anita y paso por los tres a la vez. Cadenita y giro. Voy a tejer tres puntos bajos. 1, 2, 3, cadenita al aire y aquí voy a tejer una disminución y en el siguiente punto un punto bajo. Cadenita, giro y Tejo directamente una disminución. ¿Sí? Voy a tejer una cadenita al aire para asegurar y ya puedo cortar. Y así tengo mi primera orejita. Esta pieza la vamos a tejer tres veces más. Para tejer la nariz... Cogemos color negro y vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cuando ya tengamos el anillo mágico, vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Dos. Voy a poner un marcador porque es una lana muy oscurita. Y voy a necesitar verlo bien para saber cuál es el primer y último punto. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es tejer disminuciones a lo largo de toda la vuelta. ¿Vale? Solo vamos a tejer disminuciones hasta llegar al último punto. Tenemos que darle la vuelta para que el lado del derecho nos quede visible y el lado del revés se quede dentro. Vamos a cortar. Ahora lo que vamos a hacer con la nariz, eh, yo ya le he cortado el trocito del anillo mágico, el cabito. Lo escondemos y aquí tenemos dos opciones. La habitual es rellenar un poquito para darle la formita de la nariz y otra opción es coger una cuantita una bolita de estas e insertarla si tienes más grande pues más grande y si no con esto es suficiente ahora con una aguja lanera vamos a cerrarlo como si fuera un anillo mágico tienes el vídeo tutorial en el canal te dejaré el link en la cajita de, de información y si no te lo dejo por aquí arriba, ya que con este color apenas vas a poder eh, visualizar bien lo que estoy haciendo, así que te lo dejo en la cajita de información para que lo veas paso a paso muy sencillito. Una vez tengamos nuestra bolita, la vamos a poner en espera para después coserla. Antes de empezar a coser nada, tenemos que esconder... Las, las colitas, tanto de aquí como de, de aquí. Y lo mismo vamos a hacer con esta colita de aquí, porque vamos a coger un trocito... Podríamos haber dejado un cabito más largo, pero como no ha sido el caso, voy a coger un trocito de lana naranja para poder coserlo. Así que escondemos los cabitos y volvemos. Ahora para coser... Las partes, lo que vamos a hacer es eh, el triangulito, lo vamos a colocar en la parte trasera, ¿vale? Esta sería la trasera y esta la frontal. Y lo vamos a coser con unas puntaditas, simplemente vamos a ir uniendo nuestro tejido punto con punto. Y esto lo vamos a hacer a lo largo de todo de todos los puntos. Una vez tenemos la tapita ya cosida, podemos podemos colocar también lo que será la naricita. Aquí le, puedes, le podemos bordar unos ojitos o bien le podemos poner unas cuentitas, incluso le podríamos poner unos ojitos de seguridad. Recuerda que para hacer las orejitas te he dicho que tenías que tejer cuatro piezas, cuatro triangulitos y ahora lo que vamos a hacer es enfrentar una con otra y las vamos a coser, ¿vale? lo que viene siendo los laterales del triángulo y en la base podemos rellenar un poquito. O incluso sin rellenar, simplemente cuando tengamos todo el triangulito cosido, lo vamos a coser uno en un lateral y el otro en el otro. Vamos a enfrentar los dos triángulos, ¿vale? Los ponemos uno encima del otro y vamos a empezar tejiendo por uno de los laterales de la base, ¿vale? El triangulito es así. Esto lo queremos libre, así que me pongo en una esquinita y aquí voy a comenzar a tejer puntos bajos. ¿vale? Y voy a tejer puntos bajos a lo largo de todo, toda mi orejita. En huequito que veas, huequito que vas a hacer un punto bajo. Lo hacemos un poquito a ojo. Siempre teniendo en consideración que quede lo más parejo posible. Quiero decir que si necesitas hacer dos puntos en vez de uno, lo hagas. La cosa es que nos quede, que nos quede bien. Aquí en el piquito voy a tejer dos puntos bajos para no perder esa formita de pico que hemos tejido en un inicio. ¿vale? Y continúo tejiendo puntos bajos a lo largo del otro lateral hasta llegar al final. ¿vale? Al final me refiero a este lateral porque vamos a dejar la orejita abierta. ¿Ves? Con lo que te decía del piquito y tejemos puntos bajos. Recuerda que tienes coger un punto de cada triangulito. Si escondes los hilos antes de ponerte a tejer, mucho mejor. Que a mí parece que me gusta complicarme el tejido. <laughs> vale, mira. Así queda nuestra orejita. Voy a hacer lo mismo con la otra. Todos estos hilitos los voy a esconder y a cortar. Y ahora dejo un punto deslizado y puedo cortar. Y así es como ha quedado el monedero. Ahora simplemente tenemos que abrirlo, introducir las tarjetas, las moneditas, billetes, lo que necesitemos para salir. Y listo, mira. Tenemos un monedero de lo más original, súper bonito y sobre todo hecho a mano por nosotras. Si te ha gustado el vídeo, déjame un me gusta. Un comentario, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente. ¡Agur!